una chica que está chula. Es que con esa la costé con la casaca. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos esta vez en un partido amistoso del conjunto de Licántropos contra las Águilas de UPAEP. Un duelo bastante interesante que ya están volando los zapatos por todas partes. El silbante dice, sígale jugando, no pasa absolutamente nada. Y empieza a mover la bocha el conjunto de las Águilas. Juega y se apoya de manera correcta, presiona Santos, roba bien, cubre de manera correcta la bocha. Sale y se acompaña, repliega bien las fuerzas del conjunto de las Águilas jugando aquí en las canchas del UPAEP. Un equipo bastante fuerte que de alguna manera me preguntaría por qué no lo vemos en el torneo central de reservas. Estaría lindo, estaría padrísimo verlos ahí, pero no juegan. Entonces aquí viene la exhibición del conjunto de las Águilas, moviendo desde atrás, tratando de hacer de manera peligrosa el juego. La recupera bien el conjunto de Licántropos, metiendo cierta presión, engancha, visualiza, mete el centro bastante flojito, muy abierto. Recupera Nava. Vamos a ver qué es lo que hace Nava. Arrastra la bocha, prefiere jugar con el capitán Aarón Camacho y más atrás. Le dan toda la vuelta el conjunto de Licántropos. La tiene ahora el gato. Viene Ortiz, deja que se acerquen. La juega con Olvera, el chino. Sale jugando con el gato nuevamente. Amaga, juega para atrás el conjunto de Licántropos, que está estrenando una playera bastante linda, bastante elegante. Una playera y ya está en boca de varios equipos de torneo central de reservas, que está muy linda. Y sí, ya lo puedo ver con mis ojos alegres, que es una playera bastante linda. Viene a mover el conjunto de las Águilas, juega con el guardameta. Le pone tiempo y espacio, nadie genera presión, simplemente se coloca y bien parado está el conjunto de Licántropos. Sale jugando las Águilas por la banda, busca con quién, amaga, se mete en aprietos con dos de solventa bien. Sale, la puntea, la roba Nava, la deja con el chino más atrás. Ahora van con Aarón Camacho, tocan de primera intención. Se le está viniendo la noche, viene el trazo a profundidad, puede ser buena, trata de engancharla, simplemente se le queda un poquito largo el esférico, presiona el conjunto de las Águilas, trata y lo lleva al rincón, haciendo buen trabajo, buen oficio, tratando de ahogar la jugada, toca por la banda, intenta generar el hueco, se apoya bien para atrás, la tiene, vamos a ver si hace la individual, se quita el primero, pero se anticipa y viene escalonada la defensiva para que sea saque de puerta a favor del conjunto de casa. Ya se extrañaba, venía a narrar un partido del conjunto de Licántropos. Ya no nos habían invitado. Qué crueles. Un saludo, cara. ¿Eh? No, un saludo, ¿cómo está? Y justo de venir acá, de transmitir al conjunto de Licántropos. Viene el chino, juega y se apoya para atrás. La tiene el arquitecto Ramírez. Va con el capitán Aarón Camacho. Le dan toda la vuelta, hacen amague. La tiene la muralla. Por la banda, intenta con Dani. Dani se pilla el primero. La juega con el chino. El chino tiene tiempo y espacio. Sector de medio campo. Le puede dar toda la vuelta. La está pidiendo Santos como loco. Viene el trazo para Santos. Está en buena posición. Pega la carrera. Vamos a ver. Puede ser. Sale el guardameta. Nadie le alcanza. Y va a ser saque de puerta para el conjunto de las Águilas. Y recuerden que mañana regresamos a la acción del torneo central de reservas. Vamos a estar en todas partes. Vamos a llevar toda la acción del conjunto de Halcones de Puebla, también del conjunto de Licántropos y por parte de la Liga Mexicana de Proyección Juvenil. Las Serpientes Reales del Quetzalcóatl se van a medir en un duelo bastante interesante contra un conjunto de Tehuacán ahí en la unidad deportiva de San Felipe. También tendremos acción en el Xolaje, si no me equivoco, ciertamente el Xolaje. Y por ahí están las pláticas para ver si se puede llegar a transmitir los partidos del Puebla más adelante. Sería lindo, importantísimo. Vamos ahora al conjunto de las Águilas tratando de generar el hueco, el espacio. Va por la banda, presiona el mago, sigue el mago. La dejan en cortito pegado sobre la banda. El conjunto de las Águilas trata de reventarla, se está ahogando, mete presión. Lo desarman, recupera Santos. La dejan con el chino. Más atrás, ahora van con el gato Ortiz. Este defensa central que ahora ya en esta línea de tres que está difugando el profe Irán ya juega como lateral. El chino, van con el gato Ortiz. Otra vez con el chino, dejan que se las acerquen. Juegan hacia atrás con el guardameta, que también están estrenando guardameta.
Viene la muralla, en cortito la tiene el arquitecto Ramírez. Avanza, clava la mirada, piensa y analiza. Prefiere por en medio, sector de medio campo. Vamos a ver qué es lo que viene planificando el conjunto de Licántropos. Viene con el mago. El mago mete el trazo interesante. Vamos a ver, la alcanza Dani. Mete el centro interesante. ¡Gol! ¡De Licántropos! Una jugada magistral, una jugada que la venía tejiendo de manera bonita, elegante, encontrando los espacios, no volviéndose locos jamás, y la termina empujando en asistencia de Dani. Osvaldo Nava, Craclitos Vela, haciendo de manera maravillosa. Aquí se están metiendo en problemas en la transmisión, ya se están moviendo las piezas. Vamos a mover un poquito el marcador. Ya lo está ganando de manera correcta y concreta el conjunto de Licántropos. Se reanuda las actividades, la corta bien, está encendido, viene el trazo largo, le mete el pechito, la trata de cubrir, da la media vuelta, intenta generarse el hueco pegado sobre la banda, la avienta en la carrocería, van a marcar infracción y pelota detenida para el conjunto de Licántropos, que juega de visita en estas hermosas canchas. Bastante cuidado el pasto del conjunto de la UPAEP. Son unas canchas bastante, bastante lindas. Vamos a marcar, negro. Vete, Ricardo, la barrera. ¿O qué marcamos ahí? ¿O qué marcamos ahí? Con tu marca, negro. Con tu marca. Dando indicaciones el conjunto de las Águilas de la UPAEP para que esté bien ordenado, bien colocado el conjunto de las Águilas. Viene y coloca el esférico de manera quietecita, piensa y analiza, se acercan dos, también está el arquitecto, levanta las manos, vamos a ver qué es lo que tiene preparado Ramírez. Clava la mirada, piensa y analiza, el silbante se coloca, da algunas indicaciones. Ahora sí se va a mover el esférico, va por elevación, quien remata, quien rechaza, sin ningún problema el guardameta descuelga la lámpara y busca salir jugando rápido, no encuentra con quién. Se amarra un poquito, ahora sí juega pegadito sobre la banda. La deja entrar, avanza hasta el sector de medio campo, pone freno de mano y replega hacia atrás en zona de seguridad. Más atrás ahora por la banda el conjunto de las Águilas, tratando de generar el hueco, el espacio que le dé la oportunidad para hacer daño. Pase de tres dedos, le faltó un poquito de efecto, pero la hace buena. El camiseta número 31 juega hacia adelante, proyecta, levanta la cabeza, engancha hacia el centro, trata de hacer la individual, roba bien el capitán Aarón Camacho, que repliega hacia atrás para que venga la muralla. Se apoya bien con el arquitecto Ramírez, Ramírez hacia atrás con el guardameta la hace buena y le da toda la vuelta. Ahora con el gato, pegado sobre la banda tiene a Santos, prefiere jugar con el guardameta. Va para atrás, ahora con el arquitecto Ramírez, se frena un poquito, va con Nava. Otra vez con Ramírez, tocan de manera un poquito dramática, ahí salen jugando bien, roba bien el conjunto de las Águilas, puede ser para las Águilas, saca el disparo. ¡Gol! De las Águilas de la UPAEP, ya empataron el partido, ya pusieron tablas el marcador. Y eso es lo que pasa cuando tocas demasiado cerca, cuando te arriesgas demasiado con un equipo que no te perdona como las Águilas, que se va y presiona de manera correcta. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y ya cerraron las actividades, el duelo se pone 1-1, nada para nadie. Ya me mutearon, ya está todo bien, regresa la voz. Se empieza a mover tratando de tomar otra vez ventaja el conjunto de Licántropos. Lo que es cierto, ya se puso tablas en todos los sentidos el partido, bastante interesante. Viene Nava, le va a dar toda la vuelta para que la tenga ahora el Gato Ortiz. Avanza el Gato, a profundidad pega la carrera, la puede tener Nava, viene Osvaldo Nava. Levanta la cabeza, la pisa, la esconde, sigue Nava, le cayeron dos, lo desarmaron, van a marcar infracción y pelota detenida para el conjunto de casa. Sí.
presiona bien Camacho, la roba, puntea de primera intención, buena la barrida, recupera bien el Chino Cuenca, la dejaba para el Mago, se anticipa bien la defensiva del conjunto de las Águilas de Lupaevi, salen jugando por el sector de medio campo, pueden encontrar el contragolpe pegado sobre la banda, puede ser para el conjunto de Lupaevi, levanta la cabeza, puede mandar el centro, se amarra un poquito, piensa y analiza, ahora sí mete el centro, Tata al desvío, la rechaza la defensiva, cubre de manera correcta Ortiz y la manda para que sea saque de puerta a favor del conjunto visitante. Y aquí también se está llevando a cabo un partido diferente. Vamos a estar llevando la transmisión y la emoción de ambos partidos, tanto de atrás como de adelante. Se ve que también de atrás está interesante. Que un poquito gente que ya tiene un poquito más de experiencia. Viene a jugar, la tiene el arquitecto Ramírez, juega y descarga bien con Ortiz. Ortiz se puede meter de aprietos, tiene que reventarla, hace lo correcto. La juega con Osvaldo Nava. Nava trata de puntearla elegante hacia adelante. Trata a la dividida, hace buen negocio y va a hacer movimiento de manos para el conjunto visitante. Viene a mover Santos, rápidamente la cobra para el capitán Aarón Camacho. Camacho hacia atrás, retiene, ahora el Chino le da toda la vuelta para que venga Nava. La flecha juega con Dani pegado sobre la banda, vamos a ver, trata de enganchar, la anticipan bien, pero hace buen negocio y va a hacer movimiento de manos a favor del conjunto Delicántropos. Mueve la bola hacia atrás con el arquitecto Ramírez, retiene el esférico, descarga con tranquilidad y paciencia, tiene el gato Ortiz para avanzar, come algunos metros, pide que se muestren los compañeros, la juegan con Santos pegado sobre la banda, levanta la cabeza, va para atrás otra vez con el gato Ortiz, por en medio con Camacho, para atrás con Ramírez, se está metiendo en aprietos, puntea bien, roba el conjunto de las Águilas, revienta el guardameta porque se le venía la problemática, se le venía una serie de conflictos de a gratis del conjunto de Licántropos. Viene ahora las Águilas, trata de hacer la individual, descarga bien pegado sobre la banda, la anticipa Santos, van a marcar infracción y pelota detenida a favor del conjunto de casa, no, visitante. Ya me acordé, juego que están jugando atrás, softball, si no me equivoco, o sea, cometió un error, viene el trazo, la abanica, la muerde terriblemente, le van a marcar out y fuera, jugada, ya no cuenta, va para atrás. Para que vean que somos versátiles, nos vamos a todo tipo de reuniones, también divorcios los narramos, los festejamos y lo hacemos bonito. Viene, la deja entrar demasiado Nava, la compite para que venga con Dani, se pilla el primero, la descarga con el Mago, Mago se da la media vuelta, hace bonito el juego con Camacho, Camacho le puede dar toda la vuelta, la van a interceptar de manera correcta, anticipa el conjunto de las Águilas, viene el trazo, vamos a ver, puede ser buena, la puede enganchar, la anticipa a Nava, intenta la individual, limpia la zona, puede meter el centro, el desborde interesante, están pidiendo mano, pero el silbante dice nada y va a ser tiro de esquina a favor del conjunto de las Águilas en una jugada individual importante por parte del conjunto de Lupaep, encontrando el espacio, cepillando la zona, mete de la diagonal retrasada interesante. Se venía el segundo por parte del conjunto de Lupaep. Se vira el cobro de esquina interesante sobre la media luna. Vamos a ver quién remata, quién rechaza. Ya coloca la bocha de manera quietecita. Piensa y analiza, levanta la mirada, clava los ojos en el área, se mueven las piezas de ajedrez. Vamos a ver si puede tomar ventaja el conjunto de Lupaep. Se va por los aires la bocha, vamos a ver, hubo un peinado, pero simplemente abandona el campo y va a ser saque de puerta a favor del conjunto de Licántropos. Viene y reanuda las actividades, mueve el gato. Avanza, come metros, come espacio, se frena un poquito, piensa la jugada, la descarga con Aarón Camacho, retiene de espaldas, presiona bien el conjunto de las Águilas, va para atrás con el guardameta simplemente no quiere problemas y la manda para que sea movimiento de manos a favor del conjunto de las Águilas, que está avanzando bien, está presionando bien el conjunto de las Águilas, está encontrando esa tuerca que no está atornillada por parte del conjunto de Licántropos y está generando buena presión, está generando jugada de peligro. Viene y mueve rápidamente, trata de engancharla, la pierde, recupera el conjunto
Delicántropos juega con el mago, de espaldas trata, se pilla el primero, se puede dar la media vuelta, descarga bien con Dani, Dani deprimente, Sean busca Nava, pega la carrera, vamos a ver, sale el guardameta y revienta porque no quiere problemas, no quiere dificultades y la pone por los aires, la dejan botar, la dejan entrar, recupera bien el gato Ortiz, el gato por el sector de medio campo, vamos a ver, trata de pisarla, esconderla al chino Cuenca, el chino Cuenca la descarga bien para que venga hacia atrás el conjunto de Licántropos, abre por el sector de medio campo, Martínez descarga, la deja con el chino ahora va con Osvaldo, Osvaldo arrastra el esférico, va por la dividida, la pone a competir, la engancha y la hace buena al conjunto de la casa, el conjunto de Lopaep, y descarga, le da fluidez para que venga con el guardameta, toca, le pone hielos, le pone frialdad, Arturo Macías el guardameta, no, el 6. Arturo Macías es el 6, ¿eh? Ah, ok, perfecto, excelente. Dato apuntado, son nuevos. Es lo que le estoy diciendo. Alguien nunca dice, la pasa, la coloca. Es que como no tengo las alineaciones, me quedé sin alineaciones. Por eso también una disculpa, porque también no estoy nombrando a los jugadores de Lupaep. No los tengo. No me dieron la lista, entonces estoy a ciegas. Algunos no los conozco, algunos otros ya llevo años conociéndolos. Ya somos como amigos, hermanos, compañeros. Viene a mover el conjunto de Licántropos, juega Camacho, Camacho con Nava, Nava trata de puntearla, ojo que por poco también me cae el balón por parte de Sopol. Macías, Macías el 6, así debe de ser, ahí lo tenemos, bien nombrado, bien detectado. Y bueno, bonito ambiente que se lleva aquí en este campus de la UPAEP. Bastante lindo, bastante alegre. Y buen día para llevar a cabo la práctica del fútbol. Un día que para ya muchos ya empiezan, ya premia el torneo central de reservas. Y también la tercera división, que ya empiezan algunos partidos. Mañana se habrá toda la acción. También no se pierdan en transmisión. Estamos en pláticas para ir a tierras de... hermosas tierras allá donde juega SK Sport Street, estaremos transmitiendo el partido de Tigres Increse. Sí, estamos viendo la posibilidad. Y bueno, un saludo también para Puebla Alfa, que mañana va de visita a Paredes Soccer y que bueno, no podremos asistir por una agenda, gracias a Dios, un poquito apretada, pero si no, con todo gusto iríamos hasta allá a llevar toda la emoción. Sale y juega con el guardameta el conjunto de Lopae, buscando el hueco, generando, pegado sobre la banda, buena la presión, trata la individual, roba de manera correcta el conjunto de Licántropos, descarga hacia atrás con el chino Cuenca va con Osvaldo Nava, trata, puntea, presiona bien y van a marcar infalta, infracción y pelota detenida para el conjunto de las Águilas. Y aquí el partido de softball también se pone bueno, va a mover el conjunto. Busca y analiza, va hacia atrás el conjunto rojo, revienta, se viene una jugada interesante por parte del conjunto de los Águilas, después viene disparo, revienta el poste del guardameta en una jugada interesante, en un palón filtrado que estaba encontrando los huecos, ahí está encontrando el espacio el conjunto de las Águilas, va a mover rápidamente, la tiene Macías, mueve el camiseta número 6 Macías, vamos a ver, piensa y analiza, la dejan en corto, viene con el chino, nuevamente con Macías, va para atrás, juega con el arquitecto Ramírez, le va a dar toda la vuelta para que venga, ahora con el gato Ortiz pegado sobre la banda, juega hacia adelante, mete presión de primera intención, juega con Santos, Santos toca de primera, vamos a ver, busca el espacio, busca el hueco, presiona bien el conjunto de las Águilas de Lupaep, buscan al mago, anticipa la defensiva, roba bien el conjunto de las Águilas de Lupaep, juegan ahora con el guardameta, tiene que reventar a la dividida, la pone a competir, pegado sobre la banda, anticipa Macías. Va a mover de manos el conjunto de las Águilas de UPAEP. Se empiezan a mover las piezas. Y mencionamos rápidamente a nuestro patrocinador Maja Consulting Group. Y bueno, muchos patrocinadores más. También marcador, ¿qué? ¿Pizzeo? No sé. Pásenos también todos los datos de los patrocinadores, orgullosamente adeptos al deporte y a que se hagan mejores seres humanos, porque el deporte eso es lo que construye mejores personas, mejores seres humanos. Esa tiene que ser la meta principal de todo deportista,
Viene a mover ahora el Gato Ortiz. Deja que se acerquen. Piensa y analiza. Prefiere hacia atrás. Ahora con el Chino Cuenca. Le da toda la vuelta. Ahora con el Arquitecto Ramírez. Ramírez con Macías. Macías pegado sobre la banda. Va hacia atrás con Ramírez. El Arquitecto piensa y analiza. Piensa la construcción. Juegan con el guardameta. Pegado sobre la banda tiene al Gato. La conceden con el Gato. La pisa, se amaga hacia atrás nuevamente con el Chino. 1-1 el marcador, nada para nadie. Primer tiempo. Trata de construir su juego el conjunto de Licantropos. Pues bien parado las Águilas de UPAEP. La dejan con Camacho. Camacho se mete en aprietos, desahoga bien. Se equivoca en el trazo, trata de rescatarla Dani. A la dividida. Nuevamente van con el Arquitecto. Ramírez, entre dos, complicado. Le meten la carrocería. Van a marcar infracción y pelota detenida a favor del conjunto. Y también para Hotel Campestre Spa, Majo. Así que empieza a mover las piezas, va el trazo hacia adelante, la retiene el mago la descarga bien, buena para Carlitos. La dejó muy comprometida, por poco se nos viene también la noche con la bocha y va a ser balón a favor del conjunto de las Águilas. Se duele bastante, se le salió el aire al jugador del conjunto de las Águilas de UPAEP. Ya piden el ingreso de las asistencias médicas. Sí, sí, fue un encontronazo a la dividida, fue bastante fuerte. Se duele bastante, le sacaron completamente el aire al jugador. Gajes del oficio. Aún nos recuerda cuando... Bueno, déjame decirles que estoy con un exjugador de Primera División. Aquí, don Octavio Cruz, jugadorazo. Lástimamente que los años y las tortas lo consumieron. Y bueno, tiene unos kilos de más. Y sabe que se juega con bastante vehemencia, ¿no? Cada duelo y a la dividida es importante, fundamental, y cada jugador lo sabe. Da el 100% en cada partido. Como el duelo que estamos viviendo también aquí atrás. Bastante intenso. Y bueno, por ahí están diciendo que se robó la base. Yo vi claramente que sí. Rápidamente la dejan salir en el negocio. Va a ser pelota a favor del conjunto de Licántropos. El partido se pone cada vez más interesante, más intenso. Viene a mover Santos. Santos la concede para el Gato. El Gato ahora con Aarón Camacho. Mete el cambio de juego interesante. Pega la carrera Dani. Vamos a ver si la alcanza. Sale y anticipa el guardameta. Y la hace suya. La embulle de manera correcta y concreta. Y le pone un poquito de hielo. Y bueno, Sandy España nos decía que no tenía sonido. Sí, había un poquito de problemas porque aquí un dedo travieso le puso muteado por accidente. Y viene la jugada interesante por parte del conjunto de las Águilas. Se va a línea de fondo, mete el centro interesante. Vamos a ver, bastante, le imprimió demasiada fuerza. La va a alcanzar Borrego. Borre trata de engancharla. Simplemente se le sale la bocha y va a ser el movimiento de manos a favor del conjunto de Licántropos. Un saludo para Alan Pedraza. Dice, un saludo en el mago. Claro que sí, le mandamos un saludo también para Bernardo Nava. Un saludo para la muralla. Y la flecha Nava ya está jugando con Lobos de Tlaxcala. Ah, caray, la flecha ya está con Lobos de Tlaxcala. Vaya cambios, no, nadie me dijo. Nadie me habló del cambio del traspaso en ese negocio. Venga y pega la carrera, vamos a ver, puede ser para Licántropos. Trata de engancharla, se va a línea de fondo. Mete la diagonal, interesante anticipo. La defensiva del conjunto de las Águilas, porque se acercaba con bastante peligro el conjunto de Licántropos. Thank you.
Se viene el tiro de esquina a favor del conjunto de Licántropos. Ya coloca la bocha sobre la media luna. Piensa y analiza, clava la mirada. Vamos a ver si aquí puede tomar ventaja el conjunto visitante. Se va por elevación, va por los aires. ¿Quién remata? Rechace defensivo, la pone a competir en los dineros del área. Trata de bajarla. ¿Quién la engancha? ¿Quién la deja? De media vuelta, pero ya no cuenta la jugada. Posición adelantada. Estaba adelantado Osvaldo Nava. Atento el abanderado. Que le mando un fuerte abrazo al árbitro, el Jarocho. Robando en todas partes, en las ligas semiprofesionales. Viene a mover rápidamente la engancha, le pone algodón, avanza con bastante promesa el conjunto de las Águilas. Empiezan a mover las piezas, nadie lo presiona, descarga bien pegado sobre la banda. Va hacia adelante, la tiene el Borre, le cayeron toda la ventana, toda la carrocería. Retiene bien, le va a dar toda la vuelta el conjunto de las Águilas. La deja enganchar, la deja entrar, prepara, apunta, se viene el centro interesante. La corta de manera correcta Ramírez. Sigue teniendo el control, hace por ella el mago. El mago engancha, se pilla el primero. Sigue el mago, está del otro lado. Descarga bien, la tiene el Chino. Mete el cambio de juego interesante. Trata, bota, la revienta, la corta el conjunto de las Águilas. La ponen hacia adelante. Aguanta la carga, sigue, juega por la banda. Intenta generar el espacio, el hueco, el conjunto de las Águilas de Lopa Ebla. Tiene en el sector de medio campo el Borre le da toda la vuelta. La deja enganchar, mete en el centro sin ningún problema para el guardameta. Sale y se mete en problemas como cachando gallinas, pero van a marcar infracción y pelota detenida para el conjunto de Licántropos, que le pegaron al guardameta. Apenas llevamos 26 minutos de esta primera parte, de este primer tiempo. Viene a mover rápidamente el conjunto de Licántropos. La juegan con el Chino Cuenca. Retiene la bocha. Descarga bien. Ahora con el Gato. De primera nuevamente con Cuenca. Juegan ahora con el arquitecto Ramírez. La descarga bien con Macías. Macías retiene pegado sobre la banda. Prefiere jugar en corto con Camacho. Camacho revienta. Y va a ser pelota a favor del conjunto de las Águilas. Que mueve rápidamente hacia atrás. Le da viada y fluidez para que la toque el guardameta. Retiene y descarga. Ahora recompone y avanza con bastante promesa. Juega hacia adelante, avienta toda la carrocería. Recupera bien el Chino. El Chino va para atrás ahora con el Gato. El Gato levanta la cabeza, mete el cambio de juego interesante. Vamos a ver, la puede dejar entrar. Simplemente fue con bastante violencia. Y va a ser saque de manos a favor del conjunto de las Águilas. Y le mando un abrazo a todas las personas que están sintonizando y no están perdiendo este partidito rico de viernes. No, y también no se pierdan la transmisión en vivo de nuestro programa Galaxia Fútbol 93.5 de FM, que va a estar conduciendo. Tenemos unos chiquitines jugadores del conjunto poblano para que nos digan cómo es que nace ese amor por el fútbol, cómo es que llevan esa vida ya semiprofesional a tan corta edad, divididos en escuela, deberes de casa, ¿no? Todo unas proezas estos jóvenes atletas. De 4 a 5, no se lo pierdan, conduce mi querida Betsabe Domínguez allá en las instalaciones de Mi Radio. Viene a mover, promete el avance, va el trazo bastante concreto. La deja entrar, la deja enganchar, muestra el dulce, mete en el centro interesante. ¡Puede ser! La hizo buena de defensa, pero de delantero tenía que culminar la jugada. La tiene Borrego. Vamos a ver, Borre el trazo filtrado. La anticipa bien el arquitecto. Viene el disparo por arriba de la cabaña del conjunto de Licántropos. Pelota peligrosa, buena para el jugador de las Águilas. Simplemente no hace buen contacto. Viene y reanuda rápidamente las actividades. Mueve en corto. La tiene Camacho. Le da toda la vuelta. Ahora viene con el Gato Ortiz.
en cortito, juega con el Chino Cuenca. Proyecta hacia adelante, la tiene Camacho. Camacho da media vuelta, descarga bien en cortito. Levanta la cabeza, mete el cambio de juego interesante para Santos. La corta bien la defensiva del conjunto de las Águilas. Va y compite, la roba bien Osvaldo Nava. Nava en cortito con Camacho. Camacho le da viada para que venga con Macías, pegado sobre la banda. Se apoya bien con Ramírez. Ramírez aguanta, se le viene la noche. Se está cayendo, se la puede perder. Descarga bien con Macías. Macías nuevamente con el arquitecto. La tienen que reventar, la tienen que reventar sí o sí. Hacen lo correcto. La dejan salir, ahora la tiene Nava. La pisa, se pilla la zona, sigue Nava, se le queda trabada la bocha. Se cae todos al piso, recupera bien Licantro, pues la juega con el Chino Cuenca. El Chino Cuenca amaga, se pilla el primero, avanza sector de medio campo. Le da fluidez para que venga con el Gato Ortiz. El Gato Ortiz ahora juega con Santos, pegado sobre la banda, pega la carrera. Esta puede ser para el conjunto de Licantro, pues se engancha, se pilla el primero, puede meter el centro. La piensa demasiado, descarga bien con el Gato de primera intención. Un centro con bastante violencia, vamos a ver si la llega Dani. Simplemente sale del campo y va a ser... pelota a favor del conjunto de casa, a favor del conjunto de las Águilas de UPAEP. Mueve el guardameta, se pone, de repente se pone una calma terrible en el campo de fútbol y de repente se vuelve bastante eléctrico. Se dan ciertos latigazos interesantes ambas escuadras. Avanza desde la defensa central el conjunto de las Águilas. Proyecta hacia adelante, la ponen a competir, la vienen anticipando. Se amaga, aprieta bien Macías. Le gana por velocidad, buena la barrida por parte de Ramírez. Pero retiene bien las Águilas, trata de hacer la individual. No marca nada el silbante y recupera bien el conjunto. Ojo, ya van a marcar, me parece que ahora sí infracción y pelota detenida para el conjunto de las Águilas. Jugada peligrosa a favor del conjunto de las Águilas. Y es que tienes que aprovechar estas ventanas, estas llaves. ¿Por qué? Porque cuando no tienes tanta proyección hacia adelante, tanta profundidad, las jugadas a balón parado son las ventanas que te pueden dar la posibilidad para que puedas irte con ventaja al descanso. Ya estamos, pues ya estamos maduritos en este primer tiempo. Minuto 30. Minuto 32, uno pareciera que se va el tiempo rápido, pero no, todavía quedan bastantes minutitos en esta primera parte. El abanderado coloca la barrera de manera correcta para que no estén un paso más ni un paso menos. Y los jugadores del conjunto de UPAEP, los de casa, ya pensaron, ya planificaron, ya analizaron la jugada. Prepara, apunta, se viene el centro interesante. Vamos a ver quién remata, quién rechaza. Rechaza defensivo por parte de Macías. Va a ser tiro de esquina a favor del conjunto de las Águilas. Se viene el tiro de esquina interesante, vamos a ver quién remata, quién rechaza, se coloca la bocha sobre la media luna chiquitita. Piensa y analiza, prepara y apunta, se viene el centro, quién remata, quién rechaza, va por elevación, doble contacto, nadie va por ella. Ahora sí el guardameta le pone hielo, le pone calma. Y rápidamente le da fluidez para que venga con el gato con Camacho. Camacho proyecta, avanza de a poquito y tocando en corto el conjunto de Licantro. Pues la tiene ahora Santos. Santos va con Camacho. Camacho avanza. Va con Santos, pegado sobre la banda. Trata de tocar hacia adelante con el mago. La anticipa Santos nuevamente. Camacho, Camacho con el Chino. El Chino se amarra un poquito. Prefiere jugar con el gato. El gato levanta la cabeza. Se mueve. Ajedrez, la deja con el mago en corto, pierde la bocha, recupera bien las Águilas, le meten el cambio de juego, le pone el pechito, va hacia atrás, le da fluidez el conjunto de las Águilas, retiene bien el esférico, toca de primera intención, va para atrás, más atrás, le da toda la vuelta el conjunto de las Águilas, proyecta y retiene bien el esférico, avanza el conjunto de las Águilas buscando el espacio, el hueco.
que le genere esa ventaja en el marcador. Va al trazo a profundidad. Vamos a ver si esta puede ser. La deja entrar, la deja enganchar. Vamos a ver, presiona bien Macías y la manda para que sea tiro de esquina a favor del conjunto de las Águilas, buscando llevarse la ventaja al borde del final del partido. Minuto 35. Y el partido, el duelo se pone interesante también acá atrás, el de softball. Y el de todas partes, el de todo mundo se pone, bueno, interesante. Vamos a ver, se pone la bocha sobre la media luna. Analiza y prepara la jugada. Se va por los aires. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Hace un buen contacto muy por arriba de la cabaña del conjunto de Licántropos. Y aquí se viene la jugada, prepara el lanzamiento. Cerrando las actividades rápidamente, la viene a mover el Cato Ortiz. El Cato Ortiz pide que se empiecen a mostrar sus compañeros. La juegan con el arquitecto con Macías. Macías otra vez con Ramírez. No, es Camacho. Camacho la retiene. Vamos a ver qué es lo que hace Camacho. Descarga bien con Ramírez. Ramírez le prefiere dar toda la vuelta. Ahora sí va con Macías. La están gritando, la están pidiendo. El softball se pone interesante, se pone intrépido. Aquí en el campo de fútbol se pone una especie de tranquilidad media incómoda. Sale jugando con Macías. Macías retiene, viene con Ramírez. Ramírez tiene proyección, puede avanzar, puede meter el cambio de juego. Prefiere jugar con el Cato Ortiz. Se muestra también Santos, prefieren con el guardameta. La dejan entrar demasiado, presiona alto el conjunto de las Águilas. Se viene el despeje largo, la pone a competir con el Mago. La trata de puntear, recupera bien el Mago, trata de engancharla, hace lo correcto. La puntea de manera correcta, posición adelantada, la jugada ya no cuenta. Y la mandan hasta el otro extremo, puede ser jonrón, puede ser, avanzan de manera correcta, promete demasiado. Se está yendo a tercera base, puede ser anotación, avanza con madera violenta, puede ser. Y anota el conjunto de softball, los azules ya le están pegando a los rojos. Y la porra también se vuelve loca, apoya de manera correcta. Y ya se va a reanudar la posición adelantada del conjunto de Águilas. La proyecta con el guardameta, le da toda la vuelta. Avanza el conjunto de las Águilas de UPAEB, buen trazo, filtrado, interesante. Vamos a ver si le alcanza, puede ser. Simplemente no alcanza y va a ser pelota para movimiento de manos a favor del conjunto de Licántropos. Juegan rápido, la tiene Ramírez. Ramírez va con el Gato. Ortiz toda la vuelta ahora con Santos pegado sobre la banda. Puede enganchar, prefiere jugar hacia el centro. La compromete demasiado, la recupera bien el conjunto de las Águilas. Vamos a ver, pegado sobre la banda. Intenta hacer la individual, buena la barrida por parte de Santos. Lo bajaron y van a marcar infracción y pelota detenida para el conjunto visitante. Viene a mover el Gato, mete el cambio de juego interesante, la retiene y la deja entrar Ramírez. Avanza el arquitecto, piensa y analiza el sector de medio campo. Avanza y proyecta, la anticipa bien el conjunto de las Águilas. La recupera Ramírez, se apoya bien con Macías. Macías la deja entrar, prefiere combinarse con Dani. El trazo bastante corto y va a ser movimiento de manos a favor del conjunto de las Águilas de UPAEB. Que mueve rápido, la corta Dani, hacia adelante proyecta, la tiene Nava, la engancha de manera correcta. Sigue Nava, aguanta la carga, sigue, se cayó, lo bajaron y va a ser recuperación por parte del conjunto de las Águilas. Mueve hacia atrás, la deja pasar, la deja enganchar, la dejan en corto. Ya minuto 39. Mueve la bocha, trata de engancharla, se lleva una planchita el jugador del conjunto de Licántropos y va a ser infracción y jugada peligrosa a favor del conjunto visitante.
Ya estamos en los 40. Yo estoy apenas en los 20. Que de repente uno ya se empieza con esto de la pandemia, de las preocupaciones. Uno ya se empieza a ver como de 30, ¿eh? Ya es preocupante la situación de la edad. Bien, a ver el conjunto de licántropos. Vamos a ver qué es lo que tiene pensado y planificado. Se perfila, se prepara el arquitecto Ramírez, el del pincel fino, el del pincel elegante. Se empiezan a mover las piezas de ajedrez. Ya preparó, ya apuntó, hace la mague. Ahora sí se viene el centro, pelotazo, simplemente pasa sin ningún problema y va a ser saque de puerta a favor del conjunto de las Águilas. Mueve el conjunto de las Águilas desde el fondo con el guardameta, la puede poner a competir, no, prefiere jugar en corto. Avanza, levanta la cabeza, prefiere jugar por el sector de medio campo, vamos a ver, trata de quitarse la marca, se pilla el primero, sigue y avanza, proyecta, mete tremendo trazo, interesante, vamos a ver si la puede enganchar, la dejan botar, la dejan entrar, puede ser para el conjunto de las Águilas, la dejaron botar demasiado, la tierra retiene, vamos a ver, saca el disparo, el guardameta. Recuesta de manera correcta en un trazo que parecía que no llevaba bastante. La defensa la dejó botar, la dejó entrar. Y el conjunto de las Águilas se abrió el paso, se generó el hueco. Y en esa jugada casi terminan vacunando al conjunto de licántropos. Pero el guardameta sale a achicar de manera magistral y maravillosa. Se viene el tiro de esquina a favor del conjunto de casa. Ya colocan la bocha sobre la media luna. Piensa y analiza. Levanta los brazos, se va a ir directamente a la olla. Buscan algún remate. Vamos a ver, ahora sí va a volar por los aires, va demasiado corto el trazo, la sacan para que sea nuevamente tiro de esquina. Juega nuevamente el conjunto de las Águilas, se reanuda el tiro de esquina, vamos a ver quién remata, quién rechaza, se va por elevación con bastante galleta imprimida, se va a ir de extremo a extremo para que sea movimiento de manos. Y se termina la primera parte de este partido. Y ya estamos de regreso en la segunda parte complementaria. Ya empezaron a mover las piezas el conjunto de licántropos. Ya veo caras nuevas. Estoy viendo que ingresó, si no me equivoco, Jerónimo Cruz. El camiseta número 14, también ingresó el número 15. No alcanzo a ver quién es porque estoy medio ciego, pero en un momento más les confirmo cuáles son los movimientos de manera adecuada, de manera correspondiente. Empieza a mover el mago, trata de engancharla, van a marcar infracción. Figueroa, el camiseta número 15, también ingresó. Ya más adelante les diremos qué otras modificaciones hizo el profesor Irán en este segundo tiempo, en esta segunda parte complementaria. La comprometen demasiado, recupera a Martínez, vamos a ver qué es lo que hace el mago, la filtra de manera correcta, pega la carrera, vamos a ver si la hace buena, trataba, la puntea ligeramente el conjunto de las Águilas de UPAEB, la mandan al rinconcito, van a marcar algo y me parece que va a ser infracción y pelota detenida para el conjunto de licántropos. Y ahí adentro pasamos de softball a básquetbol. Hay que ser virtuosos. Hay que tener buena condición, porque yo si estuviera jugando ya en el primer partido ya no podría ni un minuto más. Hay que decirlo. Ciertamente las dos personas que estamos acá tenemos una condición tristísima. Sí, justamente ven a la persona que está bajando. También tiene una condición muy mala, muy deplorable. Se viene el cobro de esquina o la falta, la infracción a favor del conjunto de licántropos. Bueno, se tardan un tiempo dialogando los silbantes con los jugadores del conjunto de Águilas de UPAEB.
Ahora sí se va la bocha por los aires. Hay un rechace defensivo. Viene contra remate. Simplemente no se hablan, se estorban entre los dos. Jero proyecta por la banda. Simplemente termina matando la jugada. Y va a ser pelota a favor del conjunto de Águilas de UPAEP. Hacia adelante, la anticipa nuevamente, bien, mete en el trazo, la engancha bien, sector de medio campo, descarga bien el conjunto de las Águilas, buscando el hueco, le dan todo el cambio de juego interesante, simplemente no la puede enganchar y va a ser pelota a favor del conjunto de Licantro. Pues viene a mover Dani hacia atrás con Cuenca, el chino se frena, piensa y analiza, prefiere jugar en cortito con el arquitecto, mete el trazo Ramírez. Trata de hacerla buena, la dejan en corto con Jerónimo Cruz. Trata de engancharla, se pilla el primero, mete el centro, el paso. La corta la defensiva, la engancha, la recupera el conjunto de las Águilas. Toca de primera intención, tratando de solventar, dándole fluidez a la bocha. Juegan por la banda, prefieren hacia atrás. Presión alta por parte del Mago. Va con el guardameta sin frío. Juegan en corto. Ahora sí, toda la vuelta. El conjunto de las Águilas mete el trazo. Pegado sobre la banda, toca sector del medio campo, toca de primera, anticipa, se mete fuertemente la piernita, trata de meter la carrocería, va a marcar infracción y pelota detenida para el conjunto de las Águilas. Se viene el trazo, el juego por parte del conjunto de las Águilas. Le va a imprimir demasiada fuerza. La logra rescatar. Trata de amagar, trata de hacer al individual. Imposible pasar a Jero. Revienta, la dejan en corto. Linderos del área, prepara punta. Se viene el disparo, el guardameta la guarda. La embulle de manera correcta. No concede rebote y va a ser pelota para el conjunto de Licántropos, que rápidamente sale jugando con el gato. Levanta la cabeza, mete el trazo. La trata de enganchar, le cayeron dos, lo van a desarmar, aguanta la carga. Recupera bien el conjunto de UPAEP. La dejan en corto, la compromete demasiado buena la presión por parte del conjunto de Licantro. Pues la ponen hacia adelante, cierra de manera correcta el gato. Trata de reventarla, la entrega para el conjunto de las Águilas. Recupera bien, toca de primera intención, la dejan entrar, la dejan enganchar. Trata de limpiar la zona, van a marcar infracción y pelota detenida. Y lo van a pintar de amarelo. Sí, tarjeta amarilla para el chino Cuenca. Lo bueno que aquí todas las tarjetas no cuentan. No cuestan. Dijeron por ahí, no cuestan. Porque cuando cuestan, ay, nonita, una tarjeta amarilla dice, ay, la cartera duele. El codo duele. ¿Verdad, Alan? Se viene la infracción por parte del conjunto de las Águilas. Buena oportunidad para tomar ventaja en este marcador empatado. 1-1, nada para nadie. Una cosa terrible. Viene a mover el conjunto de las Águilas, prepara, apunta, se viene la jugada prefabricada, prefiere directo, no, ¿qué pasó? Directamente hasta el otro lado, no, la voló. Son de esos tiros que te dejan sin palabras. Solito, chapa, solito. Viene a mover el conjunto de Licantro, pues la tiene el chino, juegan con el arquitecto, la dejan en corto con Figueroa. Figueroa por el medio, cómo les gusta el dramatismo, cómo les gusta jugar con el cuchillo entre los dientes al conjunto de Licántropos. Les gusta hacer sufrir y salen de alguna manera correcta, medio raspados, se le cayeron tres, le robaron y tuvieron que marcar infracción. Falta y pelota detenida para el conjunto de las Águilas. Buena oportunidad y se estaba ahogando ya el conjunto de Licántropos. Y
Y bueno, también se ve que en unos instantes se va a llevar un partido bastante interesante en voleibol, si no me equivoco. Aquí en las instalaciones de UPAEP, o el entrenamiento, uno nunca sabe. Se ve en el cobro, interesante, clava la mirada, piensa y analiza, se suelta el misil, vamos a ver quién remata, quién rechaza, rechaza defensivo. Intentaba el guardameta rescatarla, pero va a ser tiro de esquina a favor del conjunto de las Águilas de UPAEP en este partido amistoso contra el conjunto de Licántropos. Se ve el cobro por parte del Borre, ya coloca la bocha sobre la media luna, piensa y analiza la jugada, clava la mirada, da algunas indicaciones el abanderado, ahora sí va a meter el tremendo trazo directamente a la olla, rechace defensivo, hacen por ella, recupera bien el conjunto de las Águilas en los linderos del área y juega para atrás, para darle fluidez, para generar el hueco, para encontrar el espacio, van y repliegan con el guardameta. Revienta, la entrega para Camacho, hace el esfuerzo Nava, pegado sobre la banda y la conceden para Jero. Avanza Jero, mete el trazo interesante, la tiene el mago, la tiene el mago, posición adelantada, ya no cuenta la jugada. Buen trazo por parte de Jero, eso me remonta a mi memoria en aquella semifinal contra Bombarderos con tremenda lluvia, así fue un trazo para Alan Pedraza. Y también se repitió en... Y también se repitió con Tigres, pero nada más que, nada más con el trazo, porque Jero ya no estaba. Sí, sí. Tarjeta roja, no, no es cierto, no. Ya no pero estaba. Sí, dio la asistencia. Dio la asistencia, sí, sí, fue el que dio la asistencia. Ya no recuerdo ese momento. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Miren nomás cómo me falla la memoria. Viene a recuperar el conjunto de Licántropos. Hace buena en unos dimes y diretes, recupera bien, pega la carrera, imposible, va a llegar anticipo del guardameta, que sale jugando en corto, la recupera el chino, pintado de amarillo ya, avanza Figueroa, Figueroa se amarra un poquito, prefiere con el chino, proyecta, le da toda la vuelta para que venga ahora con Ramírez, Ramírez juega con Nava, la pierde, ojo, infracción, y pelota detenida para el conjunto de Licántropos. Toma cierta paciencia, si vienen modificaciones por parte del conjunto de las Águilas, se va con el camiseta número 25. Y en un momento más digo que... ¡Venga, Xavi! ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijiste, Xavi? Javier. Xavi, Xavi, sí, sí, entendimos bien. Por un momento pensé que era Xavi, pero no, es Xavi. Y bueno, se van a reanudar las acciones del conjunto de Licántropos. Mueve rápidamente en corto el Gato Ortiz, concede para que venga el guardameta. La deja entrar, prefiere jugar con Figueroa. Figueroa con cierto titubeo. Sale jugando con el chino, presión semi-alta por parte del conjunto de las Águilas. Proyecta y avanza el arquitecto Ramírez. Tiene tiempo y espacio. Mete el trazo. Buscan a Nava. La compite y recupera bien las Águilas. Juegan y tratan de triangular. Recupera bien. Va a zona segura. Le va a dar toda la vuelta el conjunto de las Águilas. Van con el guardameta. El guardameta juega. Pegado sobre la banda, proyecta hacia adelante, la corta Jero de manera correcta, sorprendente, sale y limpia la zona, puede jugar con Cruz, prefiere la individual, avanza con bastante promesa, sigue y anticipa el tanque a la individual, ojo que le metieron el codito y van a marcar infracción y pelota detenida para el conjunto de Licántropos y tarjeta amarela
bajaron al tanque. Ah, ok. Ok. Se viene la jugada por parte del conjunto de Licántropos. Gritan por ahí, marca personal. El silbante coloca la barrera de manera correspondiente. El arquitecto se levanta y clava la mirada, analiza y la piensa. También se coloca el tanque cerca de ahí. Ahora sí, meten el trazo. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? La busca, intentaba el Gato. Conceden que sea tiro de esquina a favor del conjunto de Licántropos. El encargado, como siempre, el arquitecto Ramírez, también se acerca al tanque. Se viene el cobro por parte de Ramírez sobre la media luna, visualiza, prepara, apunta. El silbante bien colocado. Se mueven las piezas, se amarra un tiempo, la piensa demasiado, se mueven a mover las piezas, la concede para el mago. En el rebote recupera el conjunto de las Águilas. Ahí se enredan un poquito, se perrea fuertemente la bocha, sale jugando bien el conjunto de las Águilas, la concede pegado sobre la banda, simplemente se le acaba la cancha y va a ser movimiento de manos para el conjunto de Licántropos, pues que busca cobrarla rápido, se amarra un poquito, la piensa la jugada, la concede para que mueva el Gato. Mueve rápido la bocha hacia adelante, la trata de hacer buena el mago, la concede rápido, mete el centro, el desborde interesante, simplemente sale y va a ser tiro de esquina. No, saque de puerta a favor del conjunto de las Águilas. Viene el despeje largo y tendido por parte del conjunto de las Águilas. La ponen a competir, el sector de medio campo, la trata de enganchar en el pase, la recupera bien de manera correcta y concreta. La dejan muy en corto, recupera bien el conjunto de UPAEP. Va la individual, pegado sobre la banda, va sobre la carrera. La pierde, lo desarma bien la defensiva del conjunto Licántropo. El Gato Ortiz descarga con el guardameta. El guardameta la puntea de manera correcta para que venga con el Chino. La dejó entrar demasiado, la compromete, recupera el conjunto de las Águilas. Trata de darse la media vuelta, buscar el hueco, se combina bien. Va para atrás, trata de hacer la individual. Se mueven las piezas, la puede conseguir, prefiere el disparo. El guardameta en dos tiempos. La recupera bien. Buena jugada individual por parte del conjunto de las Águilas de UPAEP. Haciendo y armando, generándose el hueco. Sale jugando el Chino. La dejan en corto. Proyecta, amaga. La concede nuevamente para el Chino. Toda la vuelta para que venga con Figueroa. Tiene tiempo y espacio, se muestra el tanque. La conceden para el tanque, avanza, promete mucho. Enganchas al centro, se pilla un par. Va la individual, sigue, aprieta fuertemente, avanza el tanque, este es Ruso, mete el disparo abierto sobre la cabaña del conjunto de las Águilas. Y es que este barandal me recuerda cuando recién empezaba mis pirulos a narrar, tenía un barandal parecido, esto me regresa a algunos años, ¿eh? Cuando todavía trabajaba en el Mamitas, cuando era para solamente para mujeres. No es cierto, era broma. Trata de engancharla, trata de cepillar. Ojo, que lo bajaron, dice el silbante. Sígale jugando, no pasa absolutamente nada. Viene el trazo filtrado a profundidad. Buena la jugada por parte del conjunto de las Águilas. Esta puede ser, prepara el cañón, saca el disparo. Abierto, hubo un desvío. Y va a ser tiro de esquina a favor del conjunto de las Águilas. Y hay respuestas, ciertos latigazos interesantes por ambas escuadras.
Pero yo dije barandal, nunca dije tú. Que quede claro, ¿eh? Me gusta dejar en claro las cosas. Se viene el tiro de esquina por parte del conjunto de las Águilas. Ya lo prepara sobre la media luna. Analiza. Planifica. Levanta las manos. Se viene el cobro. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Ahora sí se va por elevación. Va por los aires. Simplemente pasa. La dejan en el nido del área. Puede pegarle de manera directa. Tapón defensivo, sale con el tanque. Vamos a ver si le imprime velocidad. Avanza el tanque, el conjunto de Licántropos. Agárrenlo porque atasca la individual. Y no, la quería vender güera. Digo, hay que ser justos, no hubo falta, una infracción, sabe que no le iba a alcanzar. Y bueno, se tiró como si hubiera una alberca tremenda. Sale jugando el conjunto de las Águilas. La pisa, la esconde, trata de hacerla individual, descarga bien pegado sobre la banda, lo muerde bien, la roba Dani de manera correcta, avanza con promesa, avanza con fiereza, pegado sobre la banda, buena la barrida, buena la cobertura defensiva, la manda para que sea movimiento de manos a favor del conjunto del Licántropo. Se amarra un poquito en el cobro el conjunto de Licántropos. La conceden, va a la individual. Creo que va a haber otra modificación por parte del conjunto de las Águilas de UPAEP. Se va con el camiseta número 15. ¿Qué más quisiera yo decirle los nombres? Pero no los tengo a la mano. Y es que es un duelo que se presta muchísimo para este juego. Viene Figueroa. Mueven corto. La conceden para Jero. Buscaba el pase filtrado para Nava. Y me parece que va a ser pelota a favor del conjunto de las Águilas de UPAEP. 1-1 el marcador, nada para nadie. Viene el despeje largo y tendido, la ponen a competir, la trata de cubrir Figueroa. La gana bien haciendo la finta, sigue y aguanta Figueroa. Mete la manita, la descarga con el Chino Cuenca. El Chino Cuenca se puede meter en complicaciones. Busca la individual, pero le sale de milagro en el rebote. Avanza el Chino Cuenca en el sector de medio campo. La concede para Jero Cruz. Avanza Cruz. Va al trazo a profundidad para el tanque. Avanza el tanque, engancha el tanque, limpia la zona del tanque. Puede meter el disparo, sigue el tanque. Sigue el tanque, descarga bien para Dani. Dani prepara punta, amaga, prefiere para Gutiérrez, que simplemente la termina volando. Y bueno, ciertas indicaciones y viene otra modificación más por parte del conjunto de las Águilas de UPAEP. Estos partidos amistosos que te sirven para probar nuevas cosas, para darle minutos a algunos jugadores, ¿no? Que tienen que saber aprovechar de alguna manera. ¡Vale, Miguel! El número 10, Borre. Que es lindo probarlo, pero para nosotros que estamos del otro lado, nos terminan matando el ritmo por completo. Viene y la trata de anticipar el conjunto de Licántropos, pues va por ella Nava, le entra un poquito de frío, pero descarga bien para el Chino Cuenca. El Chino Cuenca con el gato, de primera intención nuevamente con Cuenca, sector de medio campo, van por la banda, trata y se apoya mejor con el guardameta, la deja entrar, piensa y le pone hielo, le pone calma, se frena el conjunto de las Águilas, simplemente vigila, clava la mirada, descarga ahora sí con el gato Ortiz, proyecta, va hacia el frente, la dejan en corto, avanza el conjunto de Licántropos, puede meter el cambio de juego y hace lo correcto para Jero, la deja entrar, la deja enganchar y controla bien, en dos tiempos, presiona fuerte, se anda cayendo, recupera bien, se quita la barrida, buena jugada individual, se va a línea de fondo el conjunto, falta infracción y pelota detenida para el conjunto de Licántropos. ¿Saben con lo que le hace falta? Le hace falta que yo esté dentro del campo. Eso es lo que le hace falta. El ala. Goleador. No, yo, obviamente, por favor.
Es que no me han visto jugar. Cuando quieran ahí en los campos de Alfa 3, ahí de 7 a 8, con gusto pueden venir a verme a jugar. Derrochar elegancia. Es el balón de fútbol. Que sí, ¿eh? Con esto lo que pasó en diciembre, sí, parecía baloncito. Viene el centro, interesante por parte del tanque. ¡Zabala! ¡Gol! ¡De Licántropos! Termina fulminando en un disparo bastante violento de este jugador del conjunto de Licántropos. Tremendo disparo por parte del tanque. No la pensó. Y ya lo está ganando 2-1 el conjunto de Licántropos. Ya hubo otra modificación más por parte del conjunto de Licántropos y también de Águilas de UPAEP. Se fue Dani. En un momento más le digo quién es el que ingresa. A lo que mis ojos, si no me engañan, ingresó Colin. Mueve las Águilas, juegan y retroceden para el guardameta. El guardameta juega por la banda. Presión alta, la que ya está generando el conjunto de Licántropos. Buscan el error, busca Colin. Presiona rápido. Tiene piernas frescas. Me quito el sombrero ante la jugada magistral que acaba de hacer el tanque. Ahora sí se viene el cobro. Vamos a ver si aquí puede incrementar la ventaja el conjunto de Licántropos. O igual se equivoca en el trazo y se viene el contragolpe por parte del conjunto de las Águilas de UPAEP. Ya prepara, ya apunta, analiza y planifica. Se mueve Ramírez, prefiere directamente el trazo. En dos tiempos el guardameta retiene. A la distancia aparece Guillermo Ochoa, pero en chiquito. La deja entrar, la deja botar. Hace lo correcto, recupera bien el conjunto de las Águilas. Aprieta y amaga, prefiere el sector del medio campo. Trata la individual, roba bien Osvaldo Nava. Entre jaloncitos y va a ser infracción y pelota detenida para el conjunto. De Licántropos se coloca tanto el tanque como Gutiérrez. Viene y reanuda rápidamente, la concede para que venga el Gato Ortiz. Mete el pelotazo directamente a la olla, rechace defensivo, queda la bola tendida, le puede pegar Gutiérrez. Prepara el cañón Gutiérrez y la mandó muy por encima de la cabaña de Memo Ochoa. Memito Ochoa. Es que sí se parece, le da un airecito. Viene y sale jugando rápidamente Ochoa por la lateral. La deja con el Kaiser. El Kaiser la pierde, recupera bien el Kaiser. Vamos a ver qué es lo que hace Márquez. Se da la media vuelta Márquez y proyecta hacia adelante, recupera Cruz, recupera bien la bocha el conjunto de Licántropos. Viene el trazo hacia adelante, la corta la defensiva del conjunto de las Águilas, la puntea de manera correcta, recupera el Gato, juega para atrás para que venga ahora con el guardameta, la deja entrar y le pone calma, le pone hielo. Sabe que tiene la ventaja y que tiene que empezar a mover los hilos el conjunto de Licántropos. En corto se equivoca, recupera bien las Águilas. Vamos a ver qué es lo que viene mostrando. Trata de enganchar, mete el cuerpo, se perrea fuertemente la bocha, recupera bien el conjunto de UPAEP. Le puede dar toda la vuelta a Dani, prefiere amarrarse un poquito, se acompaña bien, se equivoca en el trazo, recupera Cruz, tiene tiempo y espacio para pensar y analizar la jugada. Levanta la cabeza, mete la jugada, balón profundo para que venga con Collins, se amarra un poquito, la engancha bien, mete el trazo, la buscan con el mago se le queda un poquito atrás del esférico, hace por ella el mago, recupera, la deja para el tanque. El tanque trata de enganchar, sigue el tanque, se amarra el tanque, se equivoca en el trazo, no le respeta el movimiento, se echan bronca entre los dos y va a ser movimiento de manos para el conjunto
de las Águilas. Rápidamente juega con el Kaiser, avanza, la dejan en corto. Juega hacia adelante el conjunto de las Águilas de UPAE, buscando el hueco, esa posibilidad que le dé el empate. No es mucha la ventaja que tiene. Y va a ser pelota a favor del conjunto de Licántropos. Bueno, ¿qué saque es ese? Bueno, se equivocó. Hizo un saque de manera terrible. Que es un tema que ya había tocado muchísimas veces. Uno pareciera que el saque de manos es una cosa facilísima, pero no, tiene su arte, lleva su chiste. Viene el cambio de juego interesante, la dejan botar, la dejan entrar. Puede ser para el conjunto de las Águilas. Engancha, se pilla el primero, trata de filtrarla, se equivoca en el trazo, la dejan ahí muerta. Bala individual, Figueroa, le da bastante frío. La dejan en corto para el 11, levanta la mirada, clava el cambio de juego interesante. La viene armando bien el conjunto de las Águilas de Lupa. Descarga bien el dinero del área, le puede pegar, prefiere combinarse. Busca el hueco, saca el disparo muy por encima de la cabaña del conjunto de Licántropos. Marcador. Marcador Maju. Marcador Maju, Hotel Campestre y Spa, orgullosamente patrocinador del conjunto Licántropos. Nos da que lo está ganando 2-1 el conjunto de Licántropos. Le está pegando a las Águilas de UPAEP. Y viene a mover rápidamente el Chino. El Chino descarga bien. Pegado sobre la banda encuentra a Figueroa. Figueroa levanta la cabeza. Se está metiendo en complejidades. Descarga nuevamente para el Chino. Cuenca le puede dar toda la vuelta, hace lo correcto, completamente solo y pegado sobre la banda tiene al Gato, engancha al Gato y deja para que venga el arquitecto Ramírez, le pone un poquito de freno, le pone hielo, le pone calma, juega con el Chino, Cuenca avanza, mete el trazo a profundidad, vamos a ver si alcanza la carrera, el Mago trataba de combinarse, no.